buenos días, mis guerreros. Espero que estén pasando un feliz día. El día de hoy yo estoy empezando el vlog porque mi esposo se siente mal. Recayó de vuelta. En estas situaciones, cuando están enfermitos de cáncer, unos días se sienten más o menos, otros días se sienten bien y otros días recaen de vuelta. Pero estamos confiando en Dios que todo va a estar bien muy pronto. Él está recostado ahorita, ya le hice su tecito, ya le di su medicina y me dijo que iba a empezar el vlog porque no se siente algo bien. Espero que más tarde él se sienta un poco mejor. Y pues ya fui a dejar a Natalie a su escuela, son como a las 10 de la mañana. Ya bañé a mi hija, ya vamos a ir a hacer nuestros mandados que tenemos que hacer, como ir a la tienda, ir a comprar unas cositas que necesitan ellas de comida. Ya hice un poquito de limpieza, como miraron en las imágenes. Y pues, ¿qué más tengo que hacer hoy? Tengo que estarme informando de lo que está pasando de la escuela, porque ya es una semana que ha faltado ir ver en la escuela. Pero fui a dejar una nota ahí a la oficina, les dije que ya no va a ir hasta que se resuelva todo esto de las de la huelga. Y muchos se han de estar preguntando, pues, ¿por qué no la mandas si está abierta la escuela? Pues déjenme decirles que no están aprendiendo. Las personas que están ahí solo los están cuidando, no están aprendiendo nada. Hablé con unos papás y lo único que hacen es ponerles películas, o se ponen a jugar juegos entre ellos. No hay nada que esté haciendo ahí y está lleno aparte de eso. Y está haciendo frío, está lloviendo, so mejor la tengo aquí, mejor la llevo a la librería. Mejor la pongo a hacer su tareita que está haciendo ahorita en estos momentos, está allá. Todos los días la pongo a hacer de abecedarios y le pongo a hacer de números para que vaya aprendiendo, y le pongo que haga una oración y todo eso. Y pues sí, aquí estamos, esperamos que todo eso se resuelva. Y Natalie sigue estallando la escuela. Y eso es lo que está pasando, mis guerreros, el día de hoy. Muchas gracias a todos que están orando por mi esposo, que siempre lo están ahí para motivarlo, que están deseándole buenas cosas en su vida, también en la mía. Muchas gracias, los amamos mucho y les damos muchos abrazos. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Esperamos que les gusten nuestros vlogs y que sean de bendiciones para ustedes. Oh, y miren, este es el maquillaje que me hice el día de hoy con la otra paleta de Jaclyn Hill. Me lo hice un poquito más diferente que ayer. Entonces, eso es lo que le voy a enseñar a mi hija. Les voy a enseñar a mi hija. Vamos. ¿Estás haciendo tareita, mamá? Ya, la ABC se está haciendo. ¿Quiero ver? ¡Yay! Ok, mamá. So, otro ratito regresamos, guerreros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yay. I'm done. You're done? Mm-hmm. Okay. Mañana hace otro poco, ¿ok? Okay. ¿Tienes que decir algo, Herrera Vlogs? En español. Hola a todos. No le hagas la camisa, mamá. No entienda. Dios les bendiga, dile. No te diga. Ok. Bueno, mis guerreros, ya fuimos a nuestra primera parada, que era el Costco, pero no les pude grabar ahí adentro porque estaba bien lleno. Y no se podía ni caminar, so mejor decidimos grabarles aquí. Y Betita está comiendo lunch. ¿Qué estás comiendo, mamá? ¿Hot dog? Hot dog. Ella quiso un hot dog, se lo compré. ¡No! Estas son las cositas que compramos. Ahí están. Después voy a estar enseñando. Y ahorita vamos a ir a Sam's, porque de Sam's compro otras cosas que aquí en Costco no son tan baratas. Y ahí sí creo que sí les voy a grabar, porque ahí es más vacío, ¿verdad, mamá? Y Bel le gusta Sam's y Costco, ¿verdad?
¿Cuál te gusta más, Sam's o Costco? Dos. Oh, ¿los dos? Y estoy con Ivetita en Sam's. Hola. Miren, aquí venden de todo, miren. Tienen muchas cosas aquí, de todo lo que ustedes quieran. Pan, cake, panes. ¿Verdad, mamá? So aquí andamos en Sam's ahorita, agarrando unas cositas. Y agarramos agua, y agarramos pan para hacerle sándwiches a mis niñas. Bueno, pues mis guerreros, ya regresé de la tienda. Fuimos a Sam's y a Costco. Ya compré la leche, las cosas que necesitaba, unas cositas. También le compré a las niñas este Pediasure porque por veces no quieren comer cuando se sienten mal. Les compré fruta, les compré yogurt, les compré brócoli, aguacates, cositas. So, ya regresé a la casa y allá está Ivetita descansando. Se siente algo malita. Le voy a dar ahorita uno de estos. Espérenme, les voy a enseñar. Este, Yakult. Aquí está, miren. Esto es bueno para el estómago. También es bueno cuando los niños tienen diarrea. Esto les ayuda para normalizarles su estómago. Se le voy a estar dando uno de estos. No tiene diarrea ella, pero le duele su estómago. También la banana es buena para cuando les duele el estómago. Y mi esposo, por ahí anda, mi esposo, se lo voy a enseñar. Ha estado descansando todo el día él. ¿Cómo te sentís? Un poquito mal. Ya todo el día ha estado acostado, sí. No ha salido. Solo ha estado tomando sigue líquidos. ¿No te da hambre? No, no tengo, no siento necesidad en el estómago. Esa pastilla... ¿Les contaste que hoy tomó la pastilla? No, no les conté. Pero hoy sí, hoy es viernes y le toca su pastilla. Los viernes que me tomo esa pastilla de osteoporosis me afecta mucho. Más aparte de todo lo que está pasando, me siento un poquito mal. Pero ahí estamos, positivos. Sé que Dios tiene algo, un propósito para mi vida y estamos agradecidos con Dios. Sí, viene ya algo cansadita. Voy a estar haciéndole un atolito, tal vez, para que tome sí, algo. Estaba mi niña. Sí, se siente mal. Le duele el estómago. Sí. Ahí está, y ve también que se siente algo mal. Ya vine a recoger a Natalie de su escuela. Aquí viene la niña. Me dijeron que durmió mucho, no va a querer dormir la noche. Y sí comió y estuvo un día divertido. Como miraron en las imágenes, solo estuve limpiando, me fui de compras con Ivette de unas cosas que nos hacían falta de las tiendas. Y ahí estuve haciéndole algo de tomar a mi esposo porque no siente deseos en su estómago, no tiene necesidad en su estómago para comer comidas sólidas. So, cuando llegue a la casa le voy a hacer otro té y tal vez le voy a hacer más atolito o algo, una avena o algo así. Sí me preocupa mucho, quiero decirles, porque cuando empezó así a avanzarse más el primer cáncer, no quería comer, no retenía casi nada en su estómago. Pero estamos confiando en Dios que este cáncer que tiene ahora no se vaya a poner peor, que todo se resuelva rápido, que ya empiece rápido esas pastillas, porque ha sido mucho tiempo. Yo soy de esas personas que me preocupo mucho, especialmente con cosas así, con cosas que he pasado en el pasado con él, experiencias.
ahí estoy puchándolos a los, you know, llamando a las clínicas. Y el 23, la otra semana, ya tiene su, el examen que le van a hacer. Y después le van a dar una cita con su doctor de cáncer. Y después él va a revisar todos los exámenes que le han hecho. Y ya para empezar las pastillas que va a tomar. Las pastillas son como la quimioterapia. No se la van a hacer inyectada, para los que no saben. Se la van a dar tomadas en pastillas. O vamos a esperar. No sé cuándo. Después de ese examen, no sé cuándo. Espero que pronto el doctor nos dé una cita para ir a verlo. O no sé qué nos va a decir. Pero ya el 23, ya esta semana que viene, tiene la cita. Él está bien nervioso y aparte de eso no se siente bien. Por eso, si me miran estos días, yo he estado agarrando la cámara. No tengo tanta experiencia y también no soy de esas personas que nunca me ha gustado la cámara, nunca me han gustado las fotos ni cosas así, pero me he estado acostumbrando. Y me gusta. Estoy apoyando a mi esposo, a él los extraña mucho, a él le gusta grabar, le gusta todo eso de grabar, de hablar con ustedes, pero sí, no se siente bien. Ayer salió porque tenía la cita con la doctora, pero no, porque sí se sentía algo mejorcito, pero ya anoche no durmió, ahora no se ha levantado casi todo el día de la cama, solo el ratito que salió ahí que les grabé, que lo grabé a él. Y eso es lo que está pasando, mis guerreros. El lunes no tiene clases Natalie, es el día de Martin Luther King. Y no sé qué va a pasar con Yvette. Necesito ver las noticias, tengo que informarme en las redes sociales a ver qué está pasando. Lo que sí supe que iban a ir a un junta, pero no se resolvió nada. Siempre que paso a la escuela, todavía están ahí protestando. No sé cuánto tiempo va a durar eso. Espero que pase todo esto pronto, porque sí, estoy leyéndole a Yvette, estamos haciendo tarea de la que le dio la maestra, la estoy llevando a la librería, pero ella necesita ir a la escuela. Ha sido una semana y espero que, no sé cuánto tiempo más, pero lo que sí sé que la mayoría de niños no están yendo a las escuelas, no los llaman los papás. So, eso es lo que está pasando. Hi, Natalie. Ahí está Natalie, se los va a enseñar. Hi. ¿Cómo te fue en la escuela? Good. ¿Qué comiste? I eat. Peanut butter. And sandwich. And go sleep. And I sleep a lot. Oh, sí. Está bien, mamá. Ok, mis guerreros, nos vemos otro ratito. Bueno, pues, mis guerreros, muchas gracias por haber venido a un video más de Herrera Vlogs. Espero les haya gustado el video. Dios me les bendiga y sigan orando por la vida de mi esposo y mi vida y la de mi familia. Muchas gracias. Nosotros estaremos orando por cada uno de ustedes también. Esperamos que pasen feliz día, feliz fin de semana. Y los amamos mucho, ¿ok? So, los vemos a la próxima. Y como dice mi esposo, siempre sonreír y nunca rendirse. Los vemos a la próxima. Bye.